Buenas noches, chicos, ¿cómo están? Buenas noches, gusto de recibirles aquí en nuestro rancho McAllen, Texas. Sabemos que vienen de muchos lugares que nos honran con su visita. Muchos vienen desde lejanas tierras, desde Chile, desde varios países. Estamos muy contentos de poderles recibir aquí y sobre todo darle muchas gracias a Dios por la difusión del Evangelio a través de Radio Esperanza. Su 41º aniversario estamos celebrando. Aquí demos un aplauso al Señor por este milagro maravilloso. Hace varios años, cuando hacíamos el primer disco llamado Altísimo Señor. Poquitos años. 41, nada más. Digamos poquitas décadas, muchos años. Pues comparado con quién. Exacto. Hace varios años hacíamos un disco que se llamaba Altísimo Señor, con muy pocos recursos, pero con el gran recurso de recursos, ¿no? Que era el llamado de Dios. Cuando Dios te llama, Dios te provee. Y el Señor nos empezó a proveer de canciones, nos empezó a proveer de devocionales, de visión a través de su palabra, el gozo de la escritura. Y en medio de todo eso, en el tintero circulaban muchas canciones. Y un día yo, una canción que solíamos cantar en la iglesia a la que yo iba, la traje, un himno antiguo que poco se cantaba en México. De hecho, venía más de lugares como Argentina. Y lo traje y lo presenté a Alvarito y a Héctor. Les dije, oye, esta rola se me hace que tiene potencial. La escucharon y dijeron, me voltearon a ver como diciendo, ¿te cae, bro? Pero así como para no contrariarme, y como yo era el benjamincito del grupo, pues vamos a darle chance al brother, vamos a grabarle su canción, vamos a echarle ganas. Y hoy es la que más les gusta, bro. Ahí les va. Celestial, invisible pero real, celestial, invisible.
En una ocasión, habiendo llamado el Señor a los discípulos de Juan el Bautista, Juan y Andrés, seguía por aquellos lugares de Galilea, al norte de Israel, y se encontró con otro hombre de Betsaida, ciudad de Andrés, llamado Felipe. Y le llamó y le dijo: sígueme. Y este hombre le siguió. Pero este hombre tenía un amigo muy querido, como seguramente tú, teniendo un amigo muy querido, hoy le invitaste a este lugar. Y quería compartir el mejor mensaje y el mejor llamado que jamás había experimentado. Y encontró a Natanael debajo de una higuera, probablemente orando, probablemente un hombre judío muy dedicado. Y le dice: hemos hallado al Mesías, del cual habló Moisés, a Jesús, el Cristo de Nazaret. Y Natanael le dice: Nazaret hasta el día de hoy sigue teniendo una mala fama como ciudad, hasta el día de hoy. Y entonces Natanael le dice: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Y Felipe muy sabiamente le dice: ven y ve. Y cuando Natanael va con Felipe, Jesús, al verlo venir, dice de Natanael: he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Y entonces Natanael, sorprendido de que Jesús le dijera eso, dice: ¿de dónde me conoces? Y Jesús le dice: antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Cuando él escuchó "te vi", inmediatamente le dijo: tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Es algo increíble. Y entonces Jesús le dice: por cuanto te dije te vi, ¿creíste que soy el Rey de Israel? Lo que implica que me digas rey. ¿Cuántos reyes hay en Israel? Uno: el Todopoderoso, el Mesías, el Hijo de Dios. Ahora verás los cielos abiertos sobre tu vida y cómo descienden los ángeles a través de esta escalera. Probablemente estaba leyendo la escalera de Jacob. Yo soy esa escalera que ha descendido para reconciliar al hombre con el Altísimo. Él es nuestro Rey, Él es tu Rey, Él es mi Rey, es mi Redentor, es mi Salvador, es mi Rey y es tu Rey, ¿verdad? Y esta rola dice así: ha llenado con su poder, Él me perdonó, curó mis heridas, le dio paz a mi ser también, me tocó y hoy vivo para Él. Él es mi Rey, yo seré su oveja fiel. Jesucristo ha dado por mí su vida y la ha dado por ti también. Él se despojó de su gran altura y fue siervo aún siendo rey. Padeció y sepultado fue también para vencer a la muerte con su poder. Él es mi rey. Él es quien me transformó, me hizo beber de esta hacer. Aleluya. Jesucristo ha dado por mí su vida y la ha dado por ti también. Él se despojó de su gran altura y fue siervo aún siendo rey. Padeció y sepultado fue también para vencer a la muerte con su poder. Le cantamos juntos: Él es mi Rey. ¿Cómo dice? Él es mi Rey.
Ramos en el saxofón. Un aplauso bien fuerte. Sandro Pidre desde Argentina, un aplauso muy fuerte. Venga, pastor. Bendito Rey, Redentor precioso. ¿La cantamos juntos? Muchos no la sabemos. Ya empiezan a ser más conocidas, así que ayúdame. En esto se manifestó el amor de Cristo, de Dios, en que Él envió a su Hijo para salvarnos. Y dice: es amor la plenitud con que te entregas, es amor. Todo el silencio de esta espera, es amor. Entre tú y yo, Jesús, entre tu cielo y mi espacio no hay dolor, es amor. Dibujarte entre mi mente es amor. En todo sitio estás presente, es amor. Y qué mejor que caminar junto a tus pasos sin temor. Es amor, el celebrarte en toda era, el esperarte con entrega y corazón. Y es amor, cada segundo ahora lo llenas con tu amor, ya se han roto mis cadenas, es amor, el celebrarte en toda era, cada momento que tú llenas, es amor. ¿Lo cantamos juntos? ¿Cómo dice?
y es amor. El escuchar de tu grandeza, el aprender de tu paciencia, es amor. No habrá razón para apartarme de tu esencia y tu calor, como dice, y es amor. Cada segundo ahora Parece que también los amplificadores son viejitos. ¿Cuántos músicos hay acá? Cuyo pasión, corazón y talentos están rendidos al Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo. Yeah. Pero muchos músicos sabrán que es muy difícil que un amplificador se acople o se vicie. Algo así le está pasando a mi amplificador, que está muy viejito. Pero bueno, ¿no es el que traes con Luis Miguel, no? Se halla allí. Cuando pienso que vendiste tú por mí, mis batallas son un juego infantil. Y cuando pienso lo que has hecho, Jesús, siento tanta gracia. Y pienso que la sombra era luz. Y pienso que el norte.
dice? ¿Sabes? Venga, conmigo, ¿cómo dice? Les toca a ustedes ahí arriba, ¿cómo dice? Así como que te vas caminando y le vas pensando. Venga, más fuerte, chíflale más fuerte, dice. Una vez más, ¿cómo dice? Salmo 32, nueva Biblia viva, Salmo de David. Qué felicidad la de aquellos cuya culpa ha sido perdonada. Qué gozo hay cuando los pecados son borrados. Qué alivio tienen los que han confesado sus pecados y a quienes el Señor ha borrado el registro de su delincuencia y que viven en completa libertad y honestidad. Hubo un tiempo en que yo rehusaba reconocer lo pecador que era. Pero era yo débil y miserable. Gemía todo el día. Día y noche su mano pesaba sobre mí. Mi fuerza se evaporaba como agua de día en día. Pero un día reconocí ante ti todos mis pecados y no traté de ocultarlos más. Dije para mí, se los voy a confesar a mi Señor. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado y mi culpa se esfumó. Por eso los fieles te invocan en momentos de angustia. Caudalosas aguas podrán desbordarse, pero a ellos no los alcanzarán. Tú eres mi refugio. Tú me protegerás del peligro y me rodearás con cánticos de liberación. El Señor dice, yo te instruiré y te guiaré por el mejor camino para tu vida. Yo te aconsejaré y velaré por ti. No seas como el caballo, ni como el mulo sin entendimiento, que si no los sujetas con cabestro, no se acercan a ti. Muchos dolores sobreviven al malvado, pero el gran amor del Señor envuelve a los que en Él esperan. Regocíjense de ustedes justos y griten de júbilo todos ustedes de recto corazón. Thank you.
¡Sí, un aplauso más grande al rey! Todos más jale. ¡One, two, three, con las palmas! Yo que usted me ponía de pie, yo que usted gritaba, no sé qué hacía.
Estoy seguro que estas sí se las saben, así que vamos a levantarnos todos y las vamos a Oye, cantar. Solo han tenido 41 okay. años para aprendérsela. ¿41? Sí. ¿Tanto sí? ¿Por cuántos? Pues la radio es la que cumple 41. Ah, ok. Entonces, bueno, quiero decir, ¿nosotros cuántos? ¿30? Por ahí, como 40. Bueno, pero hicieron la tarea, ¿no? Tenía suficiente tiempo, quiero decir. Y dice... Tierra seca, ¿cómo dice? Un rayo de luz, ¿cómo? Luz de repente en mi oscuridad. Fue algo así como estar en cadena perpetua. Y una mañana. Y una mañana escuchar, te doy libertad. Como dice, me has mirado y me has tendido la escalera de tu amor, tu mejor recurso, alas, oh Jesús. Oh,
Sí. Mi corazón entona una canción. Grítelo conmigo. Cuán grande es él. Cuán grande es él. Mi corazón entona una canción. Cuán grande es él. Cuán grande es él. We'll be right back.
¿Por qué no te pones de pie y le cantamos al Señor? Todos juntos, dice, venga. Hermanos, Dios les bendiga. Gracias por haber venido. Gracias por acompañarnos en esta noche de celebración. Gracias, ha sido increíble para nosotros.
no, ya no quiero cantar por cantar, no quiero más falsedad, ya no quiero mis labios mover para ofrecer, pero nunca andar y para decir, pero no vivir para cantar por cantar. Dice, en mi vida voy a dar un concierto de verdad y cada día sin hablar te llevaré serenata y fin. Sé bien que te gusta observar a torre fuerte servir. Yo no quiero mil notas tocar para ofrecer, pero nunca va. Y para decir, pero no vivir para cantar por cantar. En mi vida, en nuevamente. Sin hablar, te llevaré. ¿Falta alguna?
Siempre lo quise decir. ¡Gracias, McAllen!